Seguramente usted ha escuchado mucho hablar sobre el tema de la basura en Cancún. Pero bueno, en este caso, Tony, no vamos a hablar de la basura que usted tira constantemente al cesto y que no recoge el Ayuntamiento de Benito Juárez. Vamos a hablar de una basura. De la basura electoral. Sí, esa que contamina la democracia muchísimo y que realmente le hace mucho daño al electorado. Y ensucia mucho, no solo las calles, sino además el voto consciente. ¿Y quién iba a decirlo? Bueno, sí hay muchos que lo dicen, ¿no? Porque realmente el PRI, PAN, PRD estaba haciendo un trabajo para tratar de limpiar su imagen y vuelven otra vez con la basura. Vuelve el puerco al cochinero.